No, ¿sabés todas las preguntas que tienen los chicos para hacer acá, Sime, Hernán? Todo lo que tienen para preguntar, ¿por qué? Porque justamente lo que están viendo ustedes se está desarrollando durante toda la jornada de hoy en el pabellón azul de Feriar. Siempre decimos, seré el primero, pero no el último. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Ya se lo vamos a preguntar a Marcia López, que está con nosotros desde la coordinación del Ministerio de Educación, pero seré el primero y no el último porque hay muchos proyectos, hay muchas ganas de trabajar, hay mucho interés en las, digamos, en los proyectos de radios escolares que tienen los chicos en toda la provincia. Algunos salen por frecuencia interna, otros salen por internet, otros tienen la frecuencia propia en cada uno de los pueblos, algunos que otros aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, de todo eso les vamos a hablar y miren ustedes, haceme un pantallazo hablando por favor, y Marcia, anda contándome qué es lo que estamos viendo por acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por estar. Estamos viendo a 50 escuelas que exponen sus proyectos de radios escolares, que como vos bien decías, están alrededor de toda la provincia, desde el norte al sur, el este al este, tienen proyectos de radios escolares. Hoy estamos viendo una muestra, han hecho producciones específicamente para el foro, además de, los profes vienen trabajando desde mayo hasta hoy con los proyectos pedagógicos, porque la diferencia entre una radio escolar y una radio comunitaria o una radio comercial es esto, que trabajan en vinculación con los espacios curriculares y con contenidos pedagógicos. Yo me animé a decir que era el primero, pero no el último. Porque digo, yo veo todas las ganas de laburar que tienen los chicos. Yo veo, acá tenés cuántos colegios representados y cuántos que llevan proyectos de radio adelante. Bueno, tenemos en total en la provincia 190 escuelas con proyectos de radios escolares. Acá presentando, exponiendo, hay 50 y participando como asistentes hay 40 más. Pero en total hay 190 que en distintas formas participan. Mira, me voy a meter, te voy dejando, pero me voy a meter porque yo te decía, hay muchas preguntas que tienen ustedes, pero yo me voy a meter en las entrevistas porque mira si estás viendo, por ejemplo, acá de Alpa Corral, nuestros futuros colegas. Les voy a interrumpir la entrevista. Esto no se hace al aire, muchachos, pero Tomás Lázaro y Sebastián. Bueno, coménteme, ¿de dónde son? ¿Nos hacemos entrevista mutua, les parece? Bueno, nosotros somos de Alpa Corral. Y bueno, vinimos acá al foro a presentar el proyecto que hicimos nosotros, que es este cuento, un cuento. Bueno, los dos de Alpa Corral, ¿y vos, Sebas? Yo soy de Colonia Almada. Vinimos a presentar un trabajo que se llama Los pueblos originarios de nuestro país, que venimos a presentar todas las culturas de los pueblos, o de los originarios. Bueno, yo le decía a mis compañeros de piso, vayan a saber si entre ustedes tres o entre todos los chicos que tenemos por acá, tenemos nuestros futuros colegas, los vemos por ahí trabajando en alguno de los medios de los SRT, en Radio Universidad, en Canal 10, vaya uno a saber. Cuénteme un poquito de qué trata, porque ustedes veo, jóvenes al aire, la 106.3 en Alpa Corral, ¿salen al aire? Sí, salimos los martes y jueves y el proyecto sale los viernes a las 10 de la mañana. Es un proyecto basado en que los chicos de primero, segundo y tercer año lean un cuento al aire, o grabado. La idea es que al principio iba a ser todo grabado, se graba el cuento, después se edita y se pasa al aire, pero estamos viendo la manera que sea en vivo, directamente en vivo, sin editar ni nada de eso. Para que sea una entrevista cruzada tiene que haber preguntas de ida y vuelta, la que quieren, a ver muchachos. No se empezó. ¿Qué le pareció el foro? Bueno, vamos a verlo. Por ahora me parece espectacular y me encanta que estén trabajando ustedes en todo este tipo de proyectos y por supuesto que le sigan a ver cómo si venimos el año que viene hicieron un segundo foro, a ver con qué me sorprenden ahí, ¿sí? Seguimos recorriendo lo de los compañeros, ¿puede ser? Bueno. Ahí estaban los futuros entrevistados, los futuros periodistas. Vaya uno a saber con cuántos de ellos nos cruzamos por acá. Tenés, por ejemplo, la radio del Helen Keller, tenés radios también que son de jardines, de infantes. Bueno, a ver, te llamo de vuelta, Marcia, vení, te llamo de vuelta para que me cuentes un poquito, porque decíamos, hay de todo, de todos los niveles,
tenés, no sé, recién veía la radio de los chicos del Helen Keller, tenés una del interior de la provincia. Bueno, contame un poquito, hacemos un pantallazo general. Bien. De lo que hay. Tenemos de todos los niveles y modalidades, desde jardín de infantes, primaria, secundaria, nivel superior y modalidad especial. Así que están representados todos los niveles y modalidades. ¿Radio en jardín de infantes? Sí. Bueno, ¿me llevas? ¿Me llevas sí. por ahí? Acá estaban los chicos del Bernardino Rivadavia de Córdoba Capital, que recién hicieron un programa de radio, a ver si todavía están. Allá están. Venite para acá. Bueno, mientras ustedes van viendo, gente, todo lo que hay para mostrarles acá, recién hablamos con los chicos de Alpa Corral, los chicos de Monte Maíz, porque no solamente se trata de poner al aire radio, sino también llevar un proyecto concreto. Como les contaron, los chicos de Alpa Corral salen en una frecuencia que se emite para todo Alpa Corral, en la 106.3, tengo el machete ahí adelante, en donde pueden leer con cuestiones que se escuchan en toda la población. Pero, por ejemplo, digo, me llamó la atención el proyecto de la radio en un jardín, la radio en el jardín. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Contame un poquito qué hacen en el Bernardino Rivadavia. Bueno, este proyecto comenzó en el 2005 con la escuela primaria y luego lo siguió el jardín, ¿no es cierto?, dentro de su institución. Por ende, es un proyecto institucional que trabajamos y lo trabajamos turno mañana y tarde en las distintas horas del día. ¿Se prenden los chicos, che, para trabajar? Bárbaro, y utilizamos para trabajar las distintas áreas. Teniendo en cuenta los contenidos que vamos dando, lo vamos trabajando con la radio. Felicitaciones a vos y, por supuesto, a los protagonistas de esto. Mirá las fotos que tenés por ahí de los chicos en el jardín haciendo radio desde muy, muy chiquito. Yo calculo, chicos, no sé ustedes, pero algunos de ellos nos van a pasar el trapo de acá un tiempito, ¿eh? Así que si quieren y hay tiempo, en un ratito nada más, volvemos y les sigo mostrando todos los interesantes proyectos que hay para, paladear por aquí por el pabellón azul del Feriar. Esto va a durar un ratito más, hasta las 6 de la tarde, tengan en cuenta que hay chicos que vienen de todos los puntos de la provincia que tienen que volver a sus casas, chicos muy chiquititos, pero en un ratito seguimos hablando con los protagonistas de esta jornada, que serán de acá un tiempito nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, quienes laburarán en la producción al aire, o vayan a saber por dónde, desperdigados por toda la provincia, están todos juntos acá en este foro, primer foro de radios escolares. En un ratito volvemos, chicos.